Betis va anunciar la seva retirada al final d'aquesta temporada després de 23 anys com a professional. Felip Sánchez, moltes gràcies per tots els moments viscuts i moltes alegries que has donat als amants del futbol. Felip retirada i hasta pronto! Todo esto de Joaquín y de Barcelona, y es que de speaker al dar las alineaciones, pues nombró a Joaquín que iba a ser su despedida del Nou Camp, y este desde la banda pues aplaudió, así que bonito gesto y mutuo del Barcelona de Joaquín, mostrándose respeto a un rival que con 41 años yo creo que será la última vez que visite el Nou Camp, aunque con Joaquín nunca se sabe, y bonito gesto de deportividad, aplausos correspondidos entre el jugador veterano y la afición culé. Alejandro Valdé, que sí que estaba en la alineación como lateral titular izquierdo ante el Betis, sorprendió días antes en el entrenamiento con un corte de pelo a Lo Koundé. No sabemos si era un homenaje a su compañero, que por cierto no le gusta jugar de lateral, y ese era el pelo característico que tiene, y ahora se ha dejado trencitas. Y bueno, aunque deje de ser una anécdota, igual en los que no tengan muy visto no reconocerían a este jugador, pues simplemente es Alejandro Valdé, que se ha dejado una especie de trenzas, de rastras o de lo que sea, y mantuvo las sonrisas y todo de Ronald Araújo, pero bueno, supongo que esto incluso le hará más aerodinámico y más rápido por la banda. Thank you.